Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todas? Una tarde más, un jueves más. Estamos aquí para hablar de fotografía y para compartir nuestra pasión y para compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestras inquietudes y todas esas cosas que nos hacen pasarlo también. Pues hoy vamos a ver un segundito porque me estoy oyendo con eco, porque tengo puesto el directo, estoy hablando y me estoy escuchando también aquí. A ver un segundito. Ahí está. Y porque es que si no me voy a volver loco, porque me escucho con 20 segundos de retraso y me voy a volver loco. Bien, bueno, pues como os comentaba, este es el mes, hemos dejado el mes de septiembre, que era el mes del bosque. Y empezamos el mes de octubre, y el mes de octubre es el mes de las grandes aventuras en los mundos diminutos, con las pequeñas cosas. Es decir, el mundo macro, el mundo de la fotografía de aproximación, esos mundos pequeños. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial, nos acompaña un especialista precisamente de fotografía macro, que es Iván 60 milímetros, ahora lo conoceréis, lo tengo en la sala de espera tomándose un café. Y él nos va a contar, nos ha preparado una sesión muy chula, sobre todo de consejos, compartiendo fotografías, y él, que además es un experto y es un especialista en la fotografía macro, pero también lo es en la naturaleza en sí, y en la fitogenética, y él es de formación ingeniero forestal, un apasionado de la fotografía, y todo eso hace una combinación y hace una fórmula perfecta para que nos enseñe, pues nos va a enseñar cuáles son sus trucos, nos va a dar algunos tips, algunos consejos y nos va a aclarar algunas. A veces hablamos de fotografía macro, pero bueno, también existe macro muy extremo, incluso fotografía que no llega a ser macro, pero se le parece gracias a que tenemos una distancia mínima de enfoque en nuestro sistema bastante cortita. Bueno, pues Iván nos va a aclarar todo este tipo de cosas y pasaremos un rato muy, muy agradable. Además es un chaval genial, encantador y majísimo. No sé cuántos somos cerca de 40. Buenas tardes a todos, veo a muchos amigos, veo a muchos conocidos, gente muy fiel, la verdad que da gusto con vosotros. Bien, antes de dar paso a Iván, quería comentaros un par de cositas nada más y voy a compartir con vosotros un tema que es, bueno, aquí me estáis viendo a mí, pero no me tenéis que ver a mí, y es, tenemos ahora mismo una promoción en marcha, ¿de acuerdo? Una campaña con la M5 Mark III, hasta el día 25 de octubre, en el que todo aquel que esté interesado y compre la M5 Mark III en cualquiera de las tiendas oficiales o en la tienda online de Olympus, va a conseguir un grip, una empuñadura gratis y un objetivo microzúico 25 mm 1.8 sin cargo, también gratis, ¿de acuerdo? Y luego, también hemos puesto en marcha algo que nos gusta tanto y que tanto nos apasiona, que son las formaciones. Somos una compañía que nos gusta mucho compartir y nos gusta mucho formar e informar, ya porque además nos ayuda a aprender. Y en estas hemos puesto en marcha unas formaciones en las que, tanto para los usuarios, hay una serie de... A ver si carga la página, eso es. Para todos aquellos que hayan comprado en la tienda online la M10 Mark IIIS o la M10 Mark IV, creo que es desde el 1 de julio para acá, ¿de acuerdo? Pues daremos una sesión de formación para un máximo de 20 personas. Esto es el próximo 20 de octubre. Lo digo por si os queréis apuntar. El día 27 de octubre será la formación exclusiva para la M5 Mark III. Y el día 3 de noviembre será la formación exclusiva para la M1 Mark III y los usuarios de la M1X. ¿De acuerdo? Para que los grupos sean más o menos homogéneos, pues hemos hecho tres sesiones con las tres series y las tres gamas de cámaras que tenemos. Es el requisito indispensable, como veis por aquí, haber comprado el equipo a partir del 1 de julio en la tienda online de Olympus, y las plazas son limitadas para 20 personas porque si no, pues no sería manejable, ¿de acuerdo? Dicho esto, algunos os preguntaréis, oye, si yo no la comparo a la tienda online de Olympus, bueno, también nuestros distribuidores, y es algo que estamos poniendo en marcha, con algunos distribuidores ya estamos haciendo algunas sesiones a través de ellos, también online, para los que ya hayáis comprado las cámaras en las tiendas oficiales, que no tiene por qué ser la tienda online de Olympus. Es decir, nuestra intención y nuestro objetivo es ayudaros, informaros o echaros una mano a comprender, a entender los menús de las cámaras, y luego además entre todos pues nos damos consejos, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces hay tiendas que ya tienen sus cursos de formación programados, unas antes, otras después, algunas ya lo están dando, otras se pondrán en marcha, con lo cual
Lo que yo os sugiero es que si en algún momento, o sea, estáis interesados en asistir a uno de estos cursos, no habéis comprado la cámara en la tienda online, pero habéis comprado en una tienda oficial de nuestros puntos de venta, distribuidores autorizados, pues es tan sencillo como decirle, oye, quiero dar un curso. Y si ellos no tienen puesta en marcha la formación, pues así esto ayudará a que se animen o nos animaremos todos a hacer las formaciones, porque la intención, insisto, es que no exista nadie, que no se quede nadie sin poder asistir a un curso de formación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, poquito a poco vamos construyendo, que es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha gustado mucho, que es estar cerca de vosotros y aprender juntos. Porque lo que no sabéis vosotros os lo contamos nosotros y lo que no sabemos nosotros nos lo contáis vosotros. ¿Bien? Bien, pues nada, yo no me voy a enrollar más porque ya sabéis que si me pongo a hablar pues me puedo quedar solo y no se trata de eso. Se trata de que pasemos un rato muy agradable, pasemos un rato aprendiendo y vamos a dar paso a Iván para que nos cuente todo eso que nos ha preparado. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, campeón. Hola, Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, muy bien, muy bien. Os tengo que confesar que yo a Iván personalmente lo conocí hace poquito. Yo lo seguía ya hacía tiempo porque la pandemia es lo que nos ha hecho. Yo a Iván lo conocí siendo entrevistado en un canal de YouTube. A raíz de ahí yo conocí su canal, lo he seguido. Él es formador, él tiene un canal de YouTube, también tiene una página web y tiene un blog y publica bastantes cositas y es tremendamente útil lo que él hace y comparte. Y luego, aparte, también, como decía, creo que lo he dicho, también se dedica, organiza cursos de formación, etcétera. Ahora Iván se va a presentar, pero yo le conocí en el mes del bosque, con el proyecto este de Into the Forest, en una de las salidas que hicimos aquí en Rascafría, en Madrid, y aquí tuvimos ocasión de ya por fin de vernos a las caras cerquita, sí. Y de vernos a medio metro y poder charlar un rato. Iván, oye, ante todo, muchísimas gracias por este ratito que vamos a pasar y por el contenido que nos has preparado y somos todo oídos. Cuéntanos quién eres. Nada, gracias a vosotros por la oportunidad. Bueno, pues sí, nos conocimos por fin en el Into the Forest. La verdad que estuvo muy chulo, ¿eh? Estuvimos ahí con Parrilla y bueno, Marisa. La verdad que muy bien, porque el sitio era espectacular, o sea, no podía estar mejor ahí en Rascafría, así que nada. Bueno, pues un poco lo que os dice Tito, yo, bueno, soy Iván y en las redes pues me podéis conocer como 60 milímetros. Yo soy ingeniero forestal, como os ha contado Tito, y la verdad que, bueno, desde hace pues un tiempo, cuando estuve estudiando la carrera y todo esto, pues tenía claro que me gustaban las plantas, que me gustaban los bichos y que me gustaba mucho pues todo lo que tenía que ver con el mundo chiquitito. Y bueno, pues ahí os ha puesto Tito, no sé si la estáis viendo ya la presentación. Sí, sí, la están viendo, Iván. Vale, bueno, pues ahí esta es una de mis fotografías favoritas. Esta es la fotografía que forma parte del canal de YouTube. Es una semilla dormidera y si veis justo en la parte de arriba hay una pequeña oruga, entonces un poco, ¿no? Pues un poco para hacer ese contraste en este mundo en el que estamos. Y bueno, pues un poco el lema o lo que me gusta transmitiros siempre con mi fotografía, pues que os enseño un poco el micromundo. Entonces, bueno, pues ahí en la siguiente diapositiva, bueno, pues estoy viendo una captura de mi página web. Yo empecé este proyecto hace como 4 o 5 años más o menos, cuando me regalaron una M10 Mark II, me la regalaron pues para mi boda. Y bueno, pues a partir de ahí tenía claro, como os digo, porque lo había estudiado en la carrera, que me gustaban los bichos, las plantas, y que cada vez que hacía una fotografía con una cámara compacta pues veía esas cosas, pues en principio que había estudiado, pero que bueno, que para mí eran alucinantes. Y bueno, pues de alguna manera quería pues enseñarlo y poder transmitirlo a través de mi fotografía. ¿Y qué pasó? Pues que me compré el maravilloso 60 milímetros de Olympus, este objetivo macro que yo creo que es el macro por excelencia en el mundo del micro 4 tercios, y de ahí viene mi nombre. Pues al final quería un nombre que hiciese un poco referencia al mundo de la fotografía, la gente que está dentro pues que conozca o sabe un poco de fotografía macro pues sabe que esta distancia focal es muy utilizada. Y bueno, pues a partir de ahí surgió este proyecto y ahora mismo, bueno, pues ahí tenéis la página web donde podéis entrar a ver todo lo que envuelve a este mundo 60 milímetros. Y bueno, pues he puesto ahí el canal de YouTube, lo abrí hace poquito, como ahora pues he cumplido un año en agosto más o menos, y la idea pues un poco es eso, contaros sobre todo cosas que a mí me faltaban cuando yo empecé con todo este mundo de la fotografía macro, del macro extremo. Al final hay mucha información, pero yo consideraba que algunas cosas pues se podían contar de otra manera, se podían hacer más fáciles. Entonces, pues bueno, pues al final decidí
crear este canal de YouTube. Y bueno, pues ahí está funcionando. Poco a poco voy colgando vídeos y bueno, pues no me quejo. Es 60mm.com tu página, ¿verdad? Sí, eso es, 60mm.com. Hace poco también empecé con las formaciones, también me gusta mucho el tema de la formación, entonces pues eso, doy un poco clases adaptadas a lo que vosotros necesitáis. Hay personas que me piden que les enseñe a utilizar su equipo, otros que les enseñe un poco qué es esto del macro extremo o qué es esto de la fotografía macro, o se han comprado un objetivo y no saben usarlo, pues bueno, yo intento ayudaros en estas, como digo, esta formación personal. Y dentro de poquito, de hecho el próximo lunes, pues bueno, voy a sacar algo nuevo, ahí lo dejo para que estéis atentos un poco y bueno, pues a ver si os gusta. Así que bueno, pues este es el... todo. Es verdad que te he visto en las stories de Instagram que has dejado ahí en el aire, has dejado ahí caer un proyecto que llevas trabajando en él, llevas un año trabajando en un proyecto, ¿no? Y va a ver la luz. Sí. Y va a ver la luz el lunes que viene. El lunes, sí. Si todo va bien, sí, porque bueno, al final he tenido problemillas con la página web y todo esto, pero bueno, ya está todo funcionando. Así que nada, pues nada, yo os voy a contar, he preparado una pequeña presentación con mis fotos, pero sobre todo las voy a ir apoyando pues un poco contándoos pues cosas que yo hago, que necesito o cosas que me ayuden a mí a hacer las fotografías que hago. Sí que os quería contar que todas las fotografías que vais a ver, bueno, casi el 80% de las fotos que están en esta presentación están hechas solamente con la M10 y el 60mm que estáis viendo aquí. Y aunque bueno, aunque luego he dado el paso, eso sí, a la M1, pues bueno, todas están hechas con ese equipo, son fotos casi todas sin flash y bueno, pues la idea un poco es transmitiros que con cualquier equipo pues podemos hacer fotografía macro, que no hace falta tener lo mejor y que no hay excusas para ni intentar hacer una buena foto. Bueno, pues siempre que doy mis clases, lo primero que empiezo es un poco con esta diapositiva, ¿no? Porque, como decía Tito, a veces, muchas veces, hablamos de fotografía macro, pero... Pero no es macro. ¿Qué es esto de la fotografía macro? ¿Por qué decimos cuándo es una fotografía macro? ¿Cuándo es fotografía de aproximación? Bueno, pues ahí estoy viendo una frase o una definición de Fran Nieto, que ya sabéis que es un referente en fotografía macro en España, es uno de los mejores que tenemos. Y bueno, pues él dice que es la técnica que permite fotografiar sujetos pequeños. Y es verdad. Es esa la técnica, pero claro, dentro de esta técnica puede ocurrir que tengamos diferentes magnificaciones o nos aproximemos más al objeto que queremos fotografiar y esto haga pues que esta forma de llamar a la fotografía macro pues pueda cambiar, ¿no? En esta diapo lo que estáis viendo es algo muy sencillo para que entendáis todo, que va a ser el punto de origen de todo lo que vamos a ir hablando. Y cuando hablamos de fotografía macro, una fotografía macro de verdad, o la que dicen los más puristas, es esa en la que se mantiene la relación 1-1 o 1-por, que es lo que estoy viendo ahí en ese ejemplo de la mariposa. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues muy sencillo. Estoy viendo el sensor que tenemos en Olympus, que su lado más largo es 17x3, por 13,8. Bueno, pues si nosotros cogemos nuestra cámara y nos acercamos y nos alejamos lo suficiente como para conseguir que el tamaño real del objeto que queremos fotografiar se represente en el mismo tamaño de nuestro sensor, pues tendremos esa magnificación 1-por. Más fácil, imaginaros que esa mariposa que estamos viendo ahí, desde la antena hasta el final de las alas, mide justo 13,8mm. Pues yo me acerco, me alejo, y cuando consiga representarlo todo en nuestro sensor, en ese ancho, pues está cumpliendo esta proporción 1-por. Entonces, lo mismo, lo mismo que ocupa en la realidad, ocupa en nuestro sensor, ¿vale? Pues esto es simplemente... la fotografía macro, pues decimos que se ha cumplido esa relación y entonces estamos diciendo que estamos haciendo una fotografía macro. Pero ¿qué pasa? Pues que al final podemos clasificarla de varias maneras, ¿no? Entonces podemos ver que dentro de la fotografía macro lo que nos va a determinar en dónde nos estamos moviendo pues es un poco la magnificación que estamos consiguiendo. Si tomamos como punto de partida ese 1-por, ¿no? Ese momento en el que lo mismo que tiene la realidad, lo mismo que ocupa el objeto en la realidad, ocupa nuestro sensor, bueno, pues si estamos fotografiando algo que está por encima de ese 1-por, es decir, pues es muchísimo más pequeño que nuestro sensor, nos estamos moviendo en esa fotografía de aproximación. Si pasas la diapositiva, Tito, tenemos un ejemplo. Esta fotografía de aproximación es las típicas fotos que vemos en las que podemos componer, podemos sacar el ambiente del objeto que estamos fotografiando, ¿no? En este caso la mariposa,
pues mide mucho más que nuestro sensor. Sin embargo, nos hemos alejado para componer, para buscar esa composición con esa mariposa, con esa flor, sacar ese bokeh del fondo. Entonces, es una fotografía que se puede, se consigue. A ver, si eres purista y hay gente que solo se dedica a la fotografía de aproximación, pues obviamente lo va a llamar fotografía de aproximación, ¿no? Pero cuando hablamos en general o decimos que alguien se dedica o hace fotografía macro, cuando te mueves en estos rangos, en estas magnificaciones, pues al final a todo lo solemos llamar fotografía macro. Realmente, si fuésemos puristas, tendríamos que solo considerar fotografía macro esas que cumplen la proporción 1 por, pero claro, eso obviamente, aparte de que es imposible, no vamos a estar, ¿no?, yendo con la regla y nos vamos a ir colocando, a ver, me voy a ir para adelante, para atrás, para ver si consigo, ¿no?, esa magnificación. Bueno, pues como digo, este tipo de fotografías son fotografías que nos permiten, pues eso, captar más el ambiente, nos permite a veces componer un poquito mejor, pero luego pasamos a las fotografías que realmente diríamos que es una fotografía macro. Aquí tenéis un ejemplo de una silene, es una de mis flores favoritas, son las primeras flores que podemos casi encontrar en el monte. Y bueno, pues en este caso es una fotografía, es una flor que, bueno, he hecho la fotografía muy, muy cerca de ese 1 por, y entonces, pues este tipo de fotos son las que se van a mover entre ese 1 por que estábamos hablando de la proporción 1 por de verdadera fotografía macro, hasta, pues aquí el límite va a depender de la persona con la que hablemos, ¿no? Hay autores que consideran que esa fotografía macro termina cuando llegamos al 5 por, al 4 por, pero bueno, yo en mi caso yo creo que la fotografía macro va a ser pues estas fotografías que van a ir desde el 1 por hasta más o menos el 2 por la sencilla razón de que a partir de ese 2, 3 por vamos a necesitar un tipo de, no de tecnología, pero sí de equipo. De herramientas. Claro, vamos a necesitar utilizar pues un fuelle de extensión, objetivos de microscopio, porque al final sí que es verdad que ahora mismo hay lentes como los Laowa que sí que nos permiten llegar hasta un 4x, 5x sin problema, pero es cierto que son excepciones. Al final, nuestros objetivos macro como el 60 mm, si le ponemos los tubos de extensión y le ponemos la lente Raynox, podemos llegar al 2x fácil, pero luego a partir de ahí ya conseguir magnificaciones mayores pues se complica. Entonces, esto por ejemplo es un ejemplo de fotografía macro extremo. En este caso tenemos una magnificación 4x, que es la imagen que forma parte, ¿no?, de todo el canal de YouTube. Y bueno, pues esta foto a mí me gusta mucho porque yo trabajo con adormidera, con Papaver somniferum, y esta es una de sus semillas. Esta semilla es la semilla de la amapola, yo creo que todos la conocéis, la semilla de que la encontramos en muchos panes, en la bollería. Y entonces, pues son las típicas semillas negras, y os lo digo para que tengáis en la cabeza el tamaño que tienen, o sea, son minúsculas. Sin embargo, pues gracias a que podemos acoplar, como os digo, hacer esa pequeña modificación en nuestra cámara, pues podemos llegar a estas magnificaciones, a este 4x, y hacer que algo que sea muy pequeñito, pues verlo realmente a gran tamaño, y como veis, pues poder ver pues todos esos detalles, ¿no?, que tienen las semillas, que al final, pues por ejemplo, en este caso, esta semilla pues es impresionante, ¿no? O sea, a mí la verdad que me gusta mucho. Sí, de hecho hay gente que, bueno, pues que han descubierto el 60 milímetros macro, y una de las cosas que nos suelen preguntar con bastante frecuencia es que cuando lo ponen en 1-1, que la rueda de la distancia que en 1-1 no se sujeta, y que tampoco enfocan automático, porque te tienes, o sea, ahí el enfoque eres tú, ¿no? Y es precisamente porque lo que se persigue es eso, ¿no? Tú pones en 1-1 y lo que le estás diciendo a la cámara es, oye, quiero que la reproducción del sujeto en el sensor sea escala 1-1. Con lo cual, ponemos eso en 1-1, y cuando tú te acercas y te alejas, cuando está enfocado, es que está a escala 1-1. Eso es. Eso es. Al final tienes que colocarte a esa distancia mínima de enfoque, que es en el caso del 60 milímetros son 19 centímetros, y cuando te coloques a esa distancia, como dice Tito, tienes que echarte hacia adelante o hacia atrás para poder pues buscar ese punto en el que tienes ese 1 por. Y entonces has conseguido esa verdadera magnificación macro. Claro. Mira, Eduardo Palma dice, pero con un teleobjetivo, lo que tú comentabas ahora, ¿no?, por matizar, por ejemplo, con el 300 podemos conseguir también esas aproximaciones. ¿Eso se considera macro? Claro, aquí va a ser complicado porque al final los objetivos macro están hechos para poder llegar a esa magnificación. Si ese 300 no es capaz de llegar a ese 1 por, no vamos a conseguir una fotografía macro
como tiene que ser, como dicen los cánones, ¿no? Pero sí que es cierto que al final nos vamos a poder acercar y es un poco, vamos a estar ahí muy en el límite, a lo mejor a 0,5, vamos a estar muy cerca de ese 1 por, y si podemos considerarlo fotografía macro o macro de aproximación, como estamos viendo. Exacto. Vale, pues bueno, pues aquí vamos a por unos consejitos, ¿no? Que nos vas a dar unos consejos. Y aquí ya os voy a empezar a contar un poco, ya que sabemos cuál es el punto de partida, ¿no? Y en qué se diferencia esto de la fotografía macro. Bueno, pues la primera Vamos a la chicha, ¿no, Iván? Vamos a la chicha ahora. Vamos a la chicha. Bueno, la primera foto que os pongo es realmente no es una de mis fotografías favoritas. La verdad que esta la hice hace ya un tiempo y no me gusta mucho, quizás, pero a lo mejor la edición, eso, esto no es así más muy apagado desde del fondo, pero sí que me sirve de ejemplo para enseñar, bueno, para intentar pues explicaros un poco lo que busco, ¿no? En fotografía macro yo creo que siempre estamos acostumbrados a ver, o nos gusta siempre tener ese objeto súper nítido y tener el fondo pues de una manera que con cosas que no molesten, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos una araña lince. Estas arañas se caracterizan por esas espinas que veis ahí que cubren todo su cuerpo. Y bueno, pues este tipo de araña, en lugar de crear una tela de araña, pues lo que hace es esperar a su presa y cuando llega, pues se la come, ¿no? Bueno, pues este mismo día, si pasas a la siguiente fotografía, Tito, pues esa misma araña se movió de sitio. Entonces, si veis, al principio os estaba diciendo pues que cuidéis ese fondo, porque fijaros la misma araña colocada en otra posición y yo moviéndome, como la fotografía cambia completamente. En este caso, he utilizado la misma araña, el mismo modelo, estaba esperando a que se moviese, y si veis ese círculo que rodea la araña, bueno, pues yo ese círculo lo busqué. Eso es simplemente un hueco que hay entre los árboles. La araña yo la tenía más o menos por encima de mi cabeza, o sea, yo estaba disparando, sí, prácticamente a la altura de mis ojos, pero lo que hice pues fue moverme, me fui moviendo hasta conseguir pues encuadrar la araña, buscando ese fondo para encuadrar la araña, y que bueno, pues al final la composición fuese de otra manera, y como veis, yo creo que la fotografía pues dice otra cosa completamente diferente, buscando, como os digo, pues ese fondo, ¿no? Ese detalle del fondo. Al final la posición de la araña es prácticamente la misma, pero bueno, el fondo pues es lo que hace, ¿no?, que gane esa fuerza. Como os decía al principio, bueno, abajo tenéis los datos de la captura. Están hechos sin flash, están hechas solamente con la M10 y el 60 mm, y bueno, pues que veáis que no hace falta mucho más para conseguir pues hacer fotografías, ¿no? Perdona, Iván comenta, Joan Antonio, bueno, pregunta, ¿no? Me pregunta a mí, pero bueno, para los dos, que si con el 530 macro podemos obtener una magnificación 2:1 por sí solo. Sí, el 60 milímetros macro, la magnificación que consigues con el objetivo es 1:1, pero en el 30 macro es 2:1, correcto. Todo tuyo, vale. Iván. Nada, pues si pasas a la siguiente diapositiva, pues nos vamos a encontrar otra araña. Pero en este caso, bueno, pues el comportamiento de esta araña es un poco diferente a la que veíamos. En este caso, esta araña lo que sí que hace es esperar a su presa en donde ha construido pues la tela de araña. Y aquí pues era un poquito más fácil, porque en el otro caso, en la otra especie, sí que se estaba moviendo, sí que estaba de un lado para otro, pero esta estaba quieta. Entonces al final nos permitía pues utilizar, como veis, velocidades un poquito más grandes. Ahí estaba trabajando, o sea, más lentas, digamos, a uno partido de 25, y bueno, pues en este caso, si veis, he vuelto a utilizar cosas que tenían o cosas que me aparecían en el fondo para hacer la composición de la fotografía. En este caso, en el otro caso era un hueco del árbol, ¿no?, lo que yo estaba utilizando para hacer la fotografía, y sin embargo, en este caso, bueno, pues era muy temprano, eran primeras horas de la mañana, y eso que se ve ahí, todo ese bokeh, está generado pues con las gotitas de rocío que había. Entonces, bueno, pues al final, como estaban lejos, se consigue ese desenfoque, y bueno, pues moviéndome otra vez, pues intentando, pues eso, ¿no?, que justo esa gota cayese en la zona de los ojos, pues un poco para atraer ahí la mirada y volver a realizar pues este tipo de composición. Entonces, como veis, soy muy pesado con esto, pero es verdad que hay que intentar que haya la menor distracción posible en el fondo, porque al final puede hacer que nuestra fotografía se pierda, que tengamos un fotón, que tengamos un insecto único, y que de repente, pues por tener un palo ahí que se nos cruza o una rama mal puesta, pues al final se estropea la fotografía. Y como os digo, simplemente moviéndonos y buscando esos ángulos, pues podemos conseguir estas cosas. Bueno, pues algo también que es muy importante
es el amanecer, bueno, el momento del día en el que hagamos la fotografía. El amanecer y el atardecer son los momentos más importantes cuando nos dedicamos a hacer fotografía macro. Es verdad que hay mucha gente que hace sus fotografías pues a media mañana o a media tarde porque no les queda más remedio, pero sí que es verdad pues que nos vamos a encontrar con una luz más dura, una luz que es más complicada de manejar y te va a obligar pues a lo mejor a tener que utilizar flashes, a tener que utilizar modificadores de luz que al final pues hace que todo pues se complique un poquito más. Bueno, pues en esta fotografía antes os estaba diciendo que el fondo, que intentemos evitar tener cosas en el fondo que nos molesten, pero otras veces, pues como es este caso, podemos buscar esas cosas en el fondo, ¿no? Para hacer la composición. En este caso, lo importante de esta fotografía fue el momento. Fue que era el amanecer. Yo el 80-90% de mis fotografías las hago al amanecer porque es el momento en el que los insectos están parados. Es el momento en el que tú puedes estar trajinando, no trajinando con ellos, pero sí que van a estar quietos, van a estar muy parados y es un momento... Están fríos. Claro, están fríos. Entonces tú en ese momento te vas a poder acercar con la cámara lo que quieras, incluso lo vas a poder tocar y no le va a pasar nada. Eso sí, no os liéis a molestarles mucho, por favor, o sea, hay que claro, respetar siempre... Lo de tocarlos, claro. evitarlo siempre Exacto. que se pueda, claro. Exacto, entonces en esta fotografía está hecha en una copa de un pino, eso que veis en el fondo, esas líneas son las acículas del pino, y otra vez nuevamente ese hueco que veis, bueno, ese fondo por donde parece que está entrando la luz, pues está hecho pues igual moviéndome y buscando pues esa entrada de luz entre las copas del pino y bueno, pues buscando pues esta situación y este momento, ¿no? Con esa mariquita ahí que en realidad pues estaba ahí quieta sin hacer nada y bueno, pues aproveché para hacer esta fotografía. Sí, Jerónimo Utrilla, Iván, pregunta porque de momento los formatos que estamos viendo sí. parece que disparas a 16:9 para componer sí. y darle aire, al menos en estas muestras. Dice. Siempre, o sea, eso es algo que no sé por qué razón, siempre me gusta trabajar en 16:9, ¿no? Pocas veces, sí. uh-huh. a no ser que por alguna razón, me pasa en macro extremo, por ejemplo, y luego lo vais a ver, hay veces que en macro extremo que al final no puedes componer bien porque se te queda muy corta la zona donde hacer la foto, pero cuando hago macro siempre utilizo este formato 16:9 y bueno, no sé, me gusta mucho, o sea, uh-huh. es verdad que a lo mejor podría tirar de no de fotos en vertical, de hecho Tito, cuando me pedisteis para preparar todo este directo una foto en vertical, si te sí. digo la verdad, me costó, tuve que te costó encontrarla porque no tenía ninguna fotografía en vertical, o sea, no claro. sé, bueno, aquí cada uno ya que decida, ¿no? Pero a mí es algo que no me... Pues que no es que no me guste, sino que no me inspira. Entonces yo cuando hago las fotos siempre coloco en 16:9 y luego con la ventaja que tienen al final pues los equipos. Cuando, por ejemplo, en las cámaras Olympus, entiendo que en el resto también pasa, tú al final disparas en RAW, tú estás haciendo tu composición con ese 16:9, pero siempre la parte de arriba y de abajo siempre te queda en el RAW. Entonces tú sí, siempre sí. te sirve para poder... si te has quedado un poquito corto de arriba, ¿no? Pues modificarlo para poder buscar justo esa composición que tú quieras. Sí, señor. Bueno, pues quizás estas sean las fotografías que más sean fotografías de aproximación, ¿no? Esas fotografías que no están tan cerca del 1x. Y bueno, pues en este caso el ejemplo es un poco parecido. Esto es una zanahoria silvestre. Estas flores las habéis visto seguro todos cuando vais por el monte. Si las quitamos aparece una zanahoria de verdad, un tubérculo. Y al final este tipo de flores se abren y en realidad en botánica se dice que es una inflorescencia, es una umbela. Y cada flor se vuelve de color blanca y en el centro nos aparece pues una flor de color negro. Ajá. Bueno, pues en este caso era justo antes de que se abriese. Y el momento de hacer esta fotografía pues fue otra vez el amanecer. Entonces, como veis, con esto es un muy pesado, pero es verdad que nos da estas tonalidades que al menos a mí me encantan para que las luces pues tú las puedas controlar. Y bueno, pues otra vez es una fotografía sin flash, hecha a pulso y nada, buscando, eso sí, a que el escarabajo justo llegase a ese punto final de la flor pues para poder hacer uh-huh. fotografía. Sí, mira, Javier Nadep dice que si pones el formato 16:9 en cámara cuando editas después, pero disparas en 4 tercios, yo entiendo que no, que tú disparas en 16:9 ya, sí, pues para tener ese formato eso. A la hora de componer, sí, etcétera, pues, aunque luego tengas el respaldo del RAW, ¿no? Claro, es que si no, imagínate, si tienes que estar pensando, o sea,
lo podrías hacer, ¿no? Pero yo creo que es más cómodo ya directamente te la pones en 16 novenos y tú ya estás viendo cómo te va a quedar la Claro, fotografía. y disparas en RAW más JPG Eso y es. así tienes el JPG de referencia, pero luego tienes el RAW Eso por es. si luego quieres mover el recorte un poco Claro, es arriba, que un poco abajo. Es muy cómodo, por eso que lo que estamos hablando, ¿no? Que al final, si te has pasado un poquito, te has quedado corto, porque obviamente al final esta foto no será la primera, hay que tirar muchas y a veces te viene el aire y justo la has conseguido congelar, pero justo el escarabajo te ha quedado por la parte de arriba. Entonces, bueno, pues vas moviendo el recorte y al final pues puedes componer bien. Sí, es verdad que tú tienes todo en 16:9. Sí, lo vas a ver. Y siempre, bueno, yo no sé, me gusta componer así y bueno, pues es verdad, son manías que tiene uno, pero bueno, a mí me gusta mucho. Claro, no, bueno, en el fondo es verdad, como dice Francisco José, son costumbres y cada uno tenemos un modo de mirar y también de alguna manera y con el tiempo pues terminamos habituando el ojo a una Claro. forma de trabajar y me volvía un poco a, comentabas al principio de Fran Nieto, ¿no? Su definición de fotografía macro, de hecho ese es uno de los libros que Sí. ahora que estamos hablando de composición, el arte de la composición de Fran Nieto es una de las joyas de Fotoruta. Eso es. Claro, yo al final es verdad que disparo siempre así y no está bien ni mal ni bien. O sea, cada uno ya pues que decida Claro. en ese momento cómo quiere disparar y ya está. O sea, no, con esto lo que no quiero que os llevéis a casa es que para que os salga una fotografía bien tenéis que disparar en 16 novenos, ¿no? O sea, vosotros componer como os apetezca y de la manera que vosotros penséis que la foto sale mejor. O sea que, Efectivamente. bueno, pues volviendo un poco a... Espera, Tito, pasa para atrás. Volviendo un poco Ajá. hacia atrás. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? De ese momento del día, pues también un poco es eso, ¿no? Buscar lo que os pongo, buscar diferentes puntos de vista. Al final habéis visto lo que ha pasado con la araña, que había pues un poco, ¿no? Que moverse para buscar esos fondos chulos. Y aquí se cumple todo eso, ¿no? Que te tienes que... O sea, con esto lo que me estoy refiriendo es que te tires al suelo y que no te quedes en Sí, cuclillas. eso es. Y que te lleve, pues si te manchan las rodillas, te las han manchado, pero tírate al suelo porque las cosas cambian. Y este tipo de fotografía, las fotografías de setas, que dan mucho hacer este tipo de fotografía de aproximación, pues si te tiras al suelo, las cosas se ven de otra manera, ¿no? Entonces aquí, pues el fondo, como os digo, ¿no? Aquí el fondo, pues está buscado ese desenfoque, ese efecto Orton, ¿no? Que se llama un poco, ese efecto un poco mágico. Y esta fotografía, pues se pudo hacer o se puede hacer. Solamente si vas a primeras horas de la mañana. Son setas que cuando sale el sol empiezan a descomponerse. Entonces, pues veis aquí otra vez, el momento del día es clave para conseguir hacer una buena fotografía. Sí, además de hecho es que todos los que están en la sala y hagan este tipo de fotografía lo tienen más que comprobado, ¿no? Que no es lo mismo ir de pie. De hecho, doblar las rodillas es un buen consejo. Sí. Doblar las rodillas y tirarse al suelo, claro, con el rocío de la mañana, claro, pues a lo mejor hay que protegerse un poco. Exacto. Pero es que descubres un mundo completamente distinto sí. que desde arriba no. Eso es. No en se aprecia. Amazon venden unas rodilleras que son las de la construcción, pero que vienen geniales, porque es verdad que cuando estás de rodillas y te tiras ahí un buen rato, te duelen las rodillas. Como caigas en una zona donde no haya hierba o tengas a lo mejor alguna piedra tal, o sea, te al final te hace daño. Bueno, pues este es otro ejemplo, ¿no? de ese momento del día, esas primeras horas de la mañana. Y aquí pues un poco vuelvo a lo mismo. Ya no solamente intentes jugar con lo que te encuentras en el fondo, sino que también intenta jugar con lo que tienes en la parte de delante, ¿no? Entre tu cámara, entre tu objetivo y tu objeto a fotografiar. En este caso, si veis, en la parte de delante hay un pequeño desenfoque. Al final es hecho el encuadre, ¿no? Con ese desenfoque del principio de lo que está entre la cámara y la mariposa y lo que está al final. Bueno, pues eso simplemente eran unas hojas que había por allí. Entonces, bueno, pues si quieres, colócalas, las puedes colocar delante y luego pues buscando... esa forma de componer, pues consigues hacer pues eso, ¿no? Fotos que sean un poquito diferentes, que sean un poquito más resultonas y al final fijaros qué tontería, simplemente buscando que hubiese algo por delante de la fotografía, ¿no? O sea que al final hay que tirarse al suelo y esta también la conseguí por tirarme al suelo. Eugenio dice, ¿con qué ISOs, hasta qué ISOs te permites tú con la... Tú tienes la M1 Mark II, Yo tengo ¿no? la M1, sí. Ajá, ¿y hasta dónde has forzado o hasta dónde te has bueno, sentido a ver, cómodo forzando? Bueno, lo primero, hola Eugenio, que es del grupo de los milimetreros, que siempre está ahí apoyando. Creo que ha sido el primero en meterte en el chat. Sí, es el primero que hemos sí, visto en el chat, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, un saludo a todos los milimetreros, que he visto también que estaba por ahí Iván y todos los que estéis por ahí, así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, Eugenio, yo
La verdad que no suelo pasarme de ISO 800, es lo que más o menos hasta donde suelo llegar, porque yo no intento no complicarme. O sea, al final, como sé que puedo tener problemas de ruido, cuando hago las fotos intento siempre no pasar de ese ISO 800, y el resto de parámetros los compenso con la velocidad de obturación o con la profundidad de campo. Y hay veces que, obviamente, pues si no quieres tirar de flash o no quieres iluminar de otra manera, no te queda otra que o pasas de la foto o ya, pues sí que, hombre, pues tiras un poquito más de ISO para evitar, o sea, para intentar hacer la foto, pero claro, con el riesgo que corres de que te pueda salir ese poco de ruido. También estamos hablando de un tipo de fotografía en el que no hay prácticamente acción, no hay nada de acción, con lo cual trabajar con un tiempo de exposición más largo tampoco es complicado. Sí, ¿no? Pero no te creas, Tito, ¿eh? O sea, ¿sí? Que en este caso, porque he buscado, por eso salgo a primeras horas, pero como intentes uh-huh. buscar una mariposa al vuelo, o sea, el riesgo de trepidación en fotografía macro es brutal. Ah, perdona, sí, claro. No, claro, digo en este tipo de fotografía donde no hay acción. Si no, estamos hablando de una abeja libando y volando, o una mariposa, bueno, evidentemente es otro. Pensaba que te referías a en general, ¿no? Pero sí, obvio. Aquí la. De hecho, mira, pues si quieres pasa a la siguiente fotografía, es el ejemplo justo de lo que tú estás hablando. Uh-huh. Hay unas moscas que a mí me alucinan, que son estas moscas, son moscas succionadoras, que lo que hacen es cogen a las presas y las succionan. Entonces, si veis lo que hay entre sus ojos, entre esos dos grandes ojos compuestos, pues es lo que utilizan ellos, es el aparato bucal que utilizan para clavárselo a la presa y succionarla, ¿no? Pues está uh-huh. toda llena de pelos, porque lo que hacen es protegerse para que cuando el insecto o lo que se vaya a succionar se defienda, pues no le daña los ojos, ¿no? O sea, que ya estáis viendo que está, vamos, fue diseñado para asesinar al final y protegerse. Para precisamente eso, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, disculpa, continúa, perdona. No, iba a hacer el comentario de Luis, me dice que creo que es un tema personal lo del tema del ISO, sí, que, sí, bueno, sí. Pues no pasa de 3.200, pero también es cierto que hoy en día existen herramientas para ya no solamente el ISO que pueda generar el sensor, sino que también cómo se trate el archivo RAW, ¿no? Porque, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, los parámetros por defecto que utilizan los programas para abrir los archivos RAW de las diferentes marcas se comportan de manera distinta. Y en nuestro caso, por ejemplo, hay una gran diferencia de abrir el archivo RAW en Lightroom si no tocas nada, que si lo abres en Capture One. Y luego hay otras herramientas, el Topaz de Noise, por ejemplo, que es un software que es un inventazo. O sea, es impresionante cómo trabajan las aplicaciones de Topaz. Uh-huh. Eso es, sí. O sea, al final, Luismi, hola, también te saludo. Que sí, estoy pensando que tenemos, disculpa que te interrumpa, Iván, sí. Y luego me das una colleja, pero estoy pensando que tenemos que organizar una quedada con los milimetreros, que hay muchos. Mira, pues siempre me lo están diciendo y al final con el tema pandemia lo hemos ido retrasando. Claro. Hemos estado hablando que si en diciembre la hacíamos, pero sí, había que hacer, y sobre todo porque casi todos son de Olympus, o sea que te ibas a llevar una sorpresa, ¿eh? Ibas a estar buena gente. Pues genial, y aparte de eso, si sí, podemos sí, sí. llevar algún equipillo para que prueben equipo que no tengan, si tienen curiosidad sí, por claro que sí. Ya hablaremos vale, tú y yo. Me parece muy bien. Bueno, pues eso, que el tema de la ISO al final es algo que va a depender un poco de vosotros y hasta donde queráis ser estrictos vosotros con vuestras fotografías, hasta donde consideréis que habéis perdido la definición que vosotros buscáis y ya está. O sea, que no hay que darle tantas vueltas al tema de la sensibilidad. Y lo que dice Tito, ¿no? Hay programas, yo le he probado ese caso, ese programa al que tú estás refiriendo, y es verdad que hace auténticas maravillas, la verdad. Bueno, pues esta fotografía es un grillo de matorral, y aquí, bueno, pues voy a buscar, o sea, lo que os quiero transmitir con esta fotografía es que esta fotografía la conseguí también saliendo al amanecer, pero buscando un momento en el que acababa de llover, pues precisamente para buscar esas gotas de agua, ¿no? Y hacer esta composición con este grillo. Al final no hay que quedarse, o hay que, tenemos que intentar no siempre salir al día que haga 24 grados, ¿sabes? Que tienen las mejores condiciones, sino buscar también estos momentos extremos, porque luego vais a ver que podemos hacer fotografía macro en cualquier momento del año. Y la verdad que cuando deja de llover es un momento único, porque pasan estas cosas, ¿no? Que te encuentras, como haga un poquito de frío, te encuentras los insectos quietos, y al final pues te permite hacer este tipo de composición. En la fotografía que estabais viendo antes, que no hace falta que vuelvas, Tito, pero sí que os quería introducir que a veces es necesario utilizar el trípode, y la fotografía anterior, tanto como esta, pues las conseguí gracias a utilizar el trípode. ¿Por qué? Porque necesitaba poner una velocidad. Aquí es un poco,
vuelta a lo que estamos hablando del tema de la sensibilidad, lo que decía Eugenio, lo que decía Luismi. En este caso, claro, yo podía haber subido, haber tirado de ISO para poder conseguir una velocidad de obturación buena y haber congelado, ¿no?, el insecto, aunque estaba quieto, pero se estaba moviendo un poquito. Bueno, pues como sabía que no podía superar ese ISO que yo siempre me marco, 200, 250, del que no quiero pasar, pues dije, bueno, pues voy a compensar con la velocidad, ¿no? Tengo el insecto quieto, pues puedo hacer una fotografía un poquito más de larga exposición y utilizando un trípode, pues con eso lo salvo, ¿no? Entonces, trípodes hay muchos, los hay pequeños, los hay grandes. Yo siempre llevo uno de viaje, siempre lo llevo encima porque nunca sabes. Pues en este caso, como en el caso de la siguiente foto, de la del grillo, pues están conseguidas pues gracias a utilizar el trípode, ¿no? O sea que os aconsejo pues que siempre llevéis un trípode porque al final pues os puede salvar de muchas situaciones. Uh-huh. Bueno, pues no solamente pasa si quieres, sí. Esta fotografía igual está realizada, esta es una, se conoce como la morena, esta mariposa es una de mis favoritas porque me encantan los colores que tiene, esos ojos con ese contraste blanco que tiene. Bueno, pues este tipo de mariposas, pues igual, si vas a primera hora te la puedes encontrar quieta y se deja, están tomando el sol, ¿no?, porque están frías y te deja hacer este tipo de fotografías. Bueno, pues aquí un poco lo que quiero transmitir o el siguiente consejo es que al final los insectos son como las personas, ¿no? Hay que intentar siempre enfocar al ojo para que la fotografía pues nos diga algo. Es como un retrato, muchas veces si no enfocas al ojo, obviamente si estás buscando ese desenfoque en el ojo, pues está bien, pero un retrato muchas veces si no está enfocado al ojo directamente, no, pues la fotografía pues que no nos sirve, ¿no? Pues en el caso de los insectos lo mismo, tenemos que intentar de siempre que podamos pues eso, ¿no?, acercarnos a enfocar al ojo para intentar hacer una buena fotografía. Pero claro, ¿qué pasa con las plantas? Pues que las plantas también están ahí, ¿no? Las plantas al final también tenemos que darle ese protagonismo y bueno, pues en el caso de las plantas que no tienen ojos, pues lo que tenemos que intentar hacer pues es hacer esa fotografía, pues, o sea, enfocar a los estambres, ¿no? Este caso es la Papaver argemone, es una prima hermana de la amapola blanca, la habéis visto seguro, la diferencia es que tiene los estambres azules, como estáis viendo. Y es una maravilla, porque es súper bonita. Y bueno, pues aquí en esta fotografía os quiero, pues eso, por un lado, transmitiros que hay que intentar, pues eso, sacar la fotografía enfocando a los estambres, aunque obviamente si queremos enfocar el borde de la hoja porque es el objetivo, pues lo haces, ¿no? Y ya está. Y por otro lado, si os estáis dando cuenta, pues cada vez nos estamos acercando más al mundo de la fotografía macro, a lo que viene siendo la fotografía macro, ¿no? Aquí ya estáis viendo esta amapola que ya es más grande que nuestra cámara y que obviamente ocupa muchísimo más porque ya estamos muy cerca de esa magnificación 1x, ¿no? Bueno, pues en el caso de esta mariposa lo mismo, ya estamos muy cerquita de esa fotografía macro, ya si estáis viendo ya no estamos captando tanto ese ambiente, ¿no? La composición ya se hace de otra manera y bueno, pues aquí simplemente como consejo deciros que intentéis utilizar el estabilizador, ya sabéis que el estabilizador de Olympus es la caña. Y bueno, aunque utilicemos velocidades altas, pues siempre podemos encontrarnos con problemas de trepidación, ya sabéis, nosotros mismos al apretar el botón, bueno, pues es muy importante utilizarlo, ¿no? Y intentar, pues eso, utilizarlo porque para eso está. Si vas a disparar con el objetivo, o sea, sobre trípode, perdón, pues en ese caso lo aconsejable es quitarlo. Pero aquí, Tito, ¿tú aquí qué opinas? Cuando colocas, porque en todos los lados, de hecho en el manual incluso te dice, si disparas con el trípode, quita el estabilizador. Pero yo es verdad que he hecho pruebas y en realidad me salen igual de estables, ¿eh? O sea, me salen nítidas igual. Sí, yo cuando digo lo del estabilizador, yo aconsejo quitar el estabilizador, pero porque cuando estás utilizando un trípode, utilizar el estabilizador no tiene sentido consumir energía y estás consumiendo energía, el estabilizador al fin y al cabo consume energía de manera innecesaria. Esa es la razón por la que yo lo aconsejo también. Eso me parece bien, pero al final es verdad que lo tienes, muchas veces no te da tiempo, ¿sabes?, a configurar la cámara. Venga, voy a quitar el estabilizador, lo tengo, se me va a ir el insecto y muchas veces hay que tirarlo. Y es algo que me preguntáis muchas veces y yo ya os digo, si me acuerdo lo quito, pero hay veces que estoy con el trípode y bueno, pues pongo el estabilizador y no pasa nada. Mira, Joan Antonio hace una pregunta interesante, bueno, interesante en el sentido de que se daría muchos más problemas el 30 milímetros macro respecto al 60 macro para fotografiar insectos, me refiero por el tema de la distancia mínima de enfoque. Claro,
Claro, te obliga a acercarte más. Eso es, tú mismo te has respondido. Al final, el 60 milímetros te da esos 5 centímetros. Me parece que la distancia mínima en el 30 son 14 centímetros, mientras que en el 60 milímetros son casi 20. Entonces, al final, piensa que son 20 centímetros que hay de diferencia entre tú y el bicho. Si ya el insecto se espanta rápido, pues imagínate si encima te tienes que meter dentro de... Sí, incluso te obliga a estar encima, incluso podrías incluso generar sombras no deseadas. Eso es, eso es. Pero claro... Y luego, perdona, que es, efectivamente, Iván además hace aquí una matización importante, y es que la distancia mínima de enfoque es desde el sujeto hasta el plano focal, hasta el sensor. Hay que contar lo que ocupa la cámara y lo que ocupa el objetivo, con lo cual al final estás metiéndole el objetivo al bicho por los es ojos. Que te, exacto, sí. Y al final es muy complicado hacer la fotografía. Mm. Gracias, Iván. Sí, sí. Hola, Iván. Saludos también, que es milimetrero. Bueno, con Iván sí que tengo que decirte que piensan que es embajador de Olympus. No te digo más, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que se piensan que Iván piensan Núñez que es embajador de Olympus? Sí, es muy fan de Olympus. Le encanta la marca y la verdad que siempre está ahí defendiéndola. Pues tenemos que hacer una quedada. Esto va tomando cuerpo, va tomando forma. Bueno, pues a veces nos encontramos sorpresas, que es la siguiente foto. La siguiente fotografía, ya estamos dentro de lo que es fotografía macro, con esas magnificaciones muy cercanas al 1x. Esto es una pequeña flor, una campanilla, y a veces nos llevamos sorpresas, y lo digo así porque mi objetivo no era hacer la foto a ese escarabajo que aparece ahí entre los pétalos, sino que de hecho yo cuando estaba haciendo la foto pensaba que estaba haciendo la fotografía a la flor, y que eso era un estambre, y realmente un estambre. Que va. Era un escarabajo que lo vi después de hacer la fotografía, ¿no? O sea, que esto es una de las cosas que molan y que a mí me gustan de la fotografía macro, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. ¿Has usado, pregunta Vicenç López, en estas fotos has usado tubos de extensión? No. Casi siempre los tubos de extensión se utilizan mucho, y sabéis que muchos de vosotros los utilizáis, pero sí que es verdad que a veces pueden ralentizar un poco. Y también un poco lo que tú busques, los tubos de extensión te van a permitir acercarte más, pero claro, ya como tú quieras componer, a lo mejor esta fotografía, si hubiese utilizado los tubos, pues no me hubiesen permitido sacar, ¿no?, la flor de esta manera. Entonces, claro, la hubieras cortado, claro. Claro, la hubieses cortado. Entonces ya es un poco lo que tú busques. Los tubos de extensión funcionan muy bien, con el 60 milímetros, si te los compras con los conectores para que tengan pues esa conexión entre la cámara y no pierdas el autoenfoque, pues funciona genial, ¿sabes? O sea que los puedes utilizar, pero yo la verdad es que casi nunca los utilizo. Y bueno, pues con esta fotografía un poco quiero introducir algo que se utiliza mucho en fotografía macro, que es el tema del focus stacking. Y bueno, pues tenemos que utilizar siempre, o tenemos que tenerlo, mejor dicho, siempre todo enfocado. Pues os voy a poner dos ejemplos. Son dos especies, son dos flores idénticas. Y en este caso, esta primera fotografía que estáis viendo, lo que está enfocado es desde, es una única fotografía enfocando, digamos, el principio del pétalo, ¿no?, hasta los estambres. ¿Por qué? Porque yo la quería componer así. Yo pensaba que era suficiente y que a mí me gustaba así. Como vuelvo a deciros, los estambres están enfocados, pero claro, a veces necesitamos más profundidad de campo, ¿no? Y este es el ejemplo que estáis viendo. Yo quería en este caso pues destacar esas gotas de agua, ¿no? Al final me encontré con la misma especie, pero en este caso en otro momento, ese momento otra vez del amanecer, con ese rocío, con esas gotas de agua. Y claro, yo dije, es que si hago una sola fotografía no va a decir nada, ¿no? Esta fotografía dice más si la vemos con todo enfocado, ¿no? Con todas las gotas de agua. Y entonces, pues bueno, pues por eso os digo que en función de lo que busquéis, pues vais a necesitar a tirar de profundidad de campo o no. Entonces, sí, bueno. Además incluso diría que al tener un fondo tan desenfocado, con ese bokeh y tal, pero sin texturas, en esta segunda fotografía digamos que le da más una tridimensionalidad que en la anterior no tiene, ¿no? Porque en esta, de alguna manera, los pétalos desenfocados no se llegan a fundir, pero no están tan separados del fondo como, por ejemplo, en esta otra, en la segunda, donde sí que separa perfectamente toda la flor. Exacto, del fondo, ¿no? Claro, aquí un poco ya lo que vosotros busquéis y lo que en ese momento pues estéis dispuesto a hacer o no hacer. Al final, focus stacking, lo vamos a ver en la siguiente fotografía, lo podemos hacer manual o bien pues utilizando el maravilloso modo de bracketing focus de que tienen las cámaras Olympus, y aquí os pongo un ejemplo. Otra vez el momento clave fue el amanecer. Era principios de invierno y bueno, me encontré con esta puesta. Yo sinceramente no sé ahora mismo lo que es, o sea, no tengo ni idea de lo que había dentro o si ya había salido,
Pero en este caso, claro, esta puesta estaba llena de gotas de agua. Si aquí hacía una única fotografía, no iba a sacarlo todo bien definido. El focus stacking también, hacer varios apilados, nos sirve para conseguir una máxima definición. Aunque hagamos una fotografía sola con una apertura pues suficiente para tener todo enfocado, a veces en los límites, ¿no?, de donde empieza y acaba la profundidad de campo, no se consigue la misma nitidez que si hacen muchas fotografías a la máxima definición que te da tu objetivo, ¿no? Entonces, en el caso del objetivo del 60 milímetros, está pues en 5,6, es la apertura, ese punto dulce, ¿no?, que se llama en los objetivos, y pues esta fotografía está hecha así, utilizando bueno, en este caso, aquí ya me ves, aquí está hecha con, está cerrada un poquito más más abierta, pero bueno, lo que sí que quería enseñaros es que gracias a ese modo pues podemos conseguir fotografías como esta, ¿no?, que llamen un poquito más la atención. Sí, pero bueno, en la 6M1, por ejemplo, como tú puedes marcar el salto que da entre foto y foto, si tú abres el diafragma, pues lo que haces es reducir la distancia entre plano focal y el plano focal de la siguiente, y bueno, de eso se trata, ¿no?, de jugar. Eso es. Bueno, pues claro, aquí pasa algo, que en lo que hablábamos antes, ¿no?, pues que en cualquier momento, en cualquier época del año, podemos hacer fotografía macro. El invierno a mí me encanta. Las fotografías que vais a ver ahora son tomadas en invierno. A mí es una época que me gusta mucho los bichos, me gustan mucho las flores, pero a mí me gusta levantarme a las 7 de la mañana, pasar frío, irme al monte cuando está todo congelado, porque aparecen estas cosas, ¿no? Entonces, estos son cristales de hielo. Yo sabéis que me gusta mucho hacer fotografías a cristales de hielo. Y en este caso, pues la forma de hacer la fotografía va a depender un poco de lo que vosotros queráis. En este caso, vuelvo a poneros el ejemplo de esta fotografía tirando una única foto. O sea, es una fotografía de un solo disparo, y si pasas a la siguiente, Tito, pues es justo lo contrario, ¿no? La acumulación de muchas fotografías para poder conseguir la profundidad de campo que necesitaba y poder tener todos los cristales de hielo enfocados, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es un momento que son, para mí son especiales. Me encanta, pues eso, hacer fotografías en invierno porque te encuentras con estas cosas, ¿no? Entonces ahí, pues un poco juega con lo que tú quieras, con una única fotografía para sacar menos profundidad de campo, o utilizamos estos modos de Olympus pues para poder hacer tener todo enfocado. Claro, mira, vamos a ir, como ya que estamos, vamos aprovechando y sobre la marcha vamos contestando, y así no se nos acumulan las preguntas para el final. Dice Luis Miquel, preguntaba por los duplicadores. Los duplicadores, los MC, o sea, el 14 y el MC20, el 1.4 y el 2x, no son compatibles con el 60 milímetros macro, son compatibles con los teles. Básicamente son compatibles con el 40-150, con el 100-400, el 150-400 y el 300 milímetros F4. ¿De acuerdo? Eso es. Y luego también hay Sergio Núñez. Hola, Sergio, ¿cómo estás? También hace aquí un comentario interesantísimo sobre el tema de los posibles problemas de artefactos a la hora de apilar, ¿no?, tanto en cámara como fuera de cámara, porque yo he visto un vídeo tuyo donde hacías una comparativa de apilados tanto en cámara como fuera de cámara, y dependiendo efectivamente del entramado, de las texturas, etcétera, pues puede ser más o menos fiel o más o menos acertado el casado, el cosido de las fotografías, ¿no? ¿Nos puedes comentar? Porque yo a la conclusión a la que llegué con el apilado de enfoque en cámara es que no es mucho peor que un apilado de enfoque por medio de software. Con el software, claro. A ver, yo la conclusión que saqué, a ver, esto es, por un lado, lo que tú te quieras complicar. Si tú quieres hacerlo de la manera más sencilla, sin tener que utilizar otro tipo de programas, el modo de apilado que te genera la foto final de Olympus está bien. Pero sí que es verdad que lo quise poner a prueba es en ese vídeo, y algo que le cuesta mucho, uno de los principales problemas que tienen los algoritmos de cuando hacen el focus, cuando intentan apilarlas, son las zonas en las que se cruza. Claro, al final les cuesta mucho saber si ese píxel enfocado es de atrás o de adelante. Entonces es muy frecuente, aunque tengamos el mejor programa de apilado, que las zonas donde hay muchos cruces no lo resuelva bien el programa. ¿Qué pasa? Que haciéndolo con Olympus, la misma fotografía, en este caso la que tú te refieres, creo, Tito, es una que son cables de unos cascos. Sí, exacto, claro, esa. ¿Qué pasa? Que al final Olympus te hace un apilado y te lo da, y ya está. Y en esas zonas, donde están esas zonas que se cruzan, pues el software no lo resuelve bien y nos quedan esos halos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que los otros programas, como el Icon Focus o a veces con Photoshop, tienes la ventaja de poder editarlo.
tú en el propio Helicon puedes ir corrigiendo y diciéndole, no, no, es que esta zona que tú has interpretado que es la parte de atrás es la parte de adelante. Entonces esos halos tú los vas corrigiendo. Pero claro, al final con Olympus tienes la inmediatez y esto es un caso muy extremo, claro. Es un caso en el que yo le dije, en el que busqué esas zonas de conflicto para ver qué pasaba, ¿no? Pero claro, la cámara en general resuelve bien. Un apilado como este, a lo mejor este de los cristales costaría un poquito más. Pero una mariposa, una flor, eso te lo hace perfectamente. Fantásticamente. Sí, sí, de hecho yo quería aprovechar este comentario de Sergio y también para que lo aclararas, porque, claro, al fin y al cabo en la cámara lo que hace es de manera automática un apilado de foco. Exacto. Y ya está, y te devuelve un JPG con el apilado de foco. Si tú utilizas Helicon Focus o Star Trace o lo haces con las capas de Photoshop, etcétera, claro, al fin y al cabo luego le puedes dedicar el tiempo que quieras para por capas luego recuperar de una capa o de otra hasta conseguir el trabajo final fino, ¿no? Lo que tú te quieras complicar. Al final Olympus te va a dar tu JPG con tu... Hay que tener cuidado con ese recuadro en el que va el... Porque al final cuando lo hagáis os muestra un recuadro que es lo que va a salir en la fotografía final, es el encuadre final. Pero lo que os queréis complicar, porque claro, a ti te da el JPG con tu stack montado, y si no te convence, pues ya coges tus fotografías en RAW y te las llevas al programa que quieras y haces tu apilado. Eso no hay problema. O sea, lo resuelve muy bien. Gracias. Vale. Gracias, Sergio, por la pregunta. Sí, pues nada, esta es una serie de fotos que tienen que ver también con el invierno y que me encantan. Yo las llamé hojas de cristal y estoy esperando, pues igual, a que vuelva el invierno puro, que vengan esas olas de frío. Y estas fotografías las conseguí justo con Filomena. Dentro de poco ya voy a sacar un vídeo donde os cuento, pues bueno, al final, dependiendo un poco de la composición que utilices para hacer estas burbujas de jabón, pues aparecen estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta foto es una pompa de jabón que está congelada, está hecha pues a las 7 de la mañana, pero con 5 grados bajo cero, y entonces pues se consigue esto, ¿no? Se consigue este planeta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y lo llamo hojas de cristal porque si pasas a la siguiente diapo, dependiendo un poco de la mezcla que os estoy diciendo, ¿no? Y de cómo hagáis esa composición, pues os podéis encontrar con estas cosas. En función de la mezcla que tú utilices, la cristalización se hace de una manera o de otra. Entonces aquí estáis viendo hojas que son redondas, que parecen a lo mejor, pues no sé, las de los jingos o un nenúfar, ¿no? Son este tipo de hojas que veis así más redonditas, y sin embargo si pasas a la siguiente diapositiva, pues lo que vemos es todo lo contrario. Hojas prácticamente como si fuesen de árboles, a lo mejor de helechos, y es simplemente cristal. Son cristales de hielo, pues es en el momento en el que se está formando, ¿no?, la congelación de la burbuja. ¿Qué tiene de complicado estas fotos? Pues aparte de que hay que buscar el momento y la planificación es súper importante, pues tenemos el problema que es una pompa de jabón que tienes, digamos, dos zonas donde enfocar, en la parte de adelante o en la parte de atrás de la burbuja, ¿no?, de esa cúpula. Entonces, claro, tú no sabes por dónde te va a salir, entonces tienes que andar con mucho ojo y programando muy bien la cámara, configurándola para estar atento si te empiezan a salir las burbujas por delante, o sea, los cristales por delante o por detrás. Entonces, claro, tienes que andar ahí con ese juego, con el enfoque muy rápido, y bueno, pues a base de hacer muchas, y por eso lo pongo aquí, lo normal es hacer muchas fotografías, pues al final consigues la fotografía que tú quieres. Entonces no os desesperéis, porque habrá muchas veces que os vengáis con 100 fotos y que solo nos quedemos con una. De hecho, para hacer esta no sé si fueron 50 fotos, y a lo mejor hacer la burbuja 20 veces, ¿sabes?, para poder conseguir esto. Exacto, sí, quería aclarar un tema que estaba aquí en el chat, y es que el stacking, la SM1, puedes elegir entre 3 y 15 fotografías para hacer el bracketing y luego el stacking, y en la M5 hace 8 fotografías, y el punto de enfoque, donde hagáis el punto de enfoque, la cámara siempre va a enfocar por delante. Por ejemplo, en 8 fotografías, donde enfoquéis, va a hacer 2 fotografías por delante, una donde habéis enfocado y 5 por detrás. ¿De acuerdo? Eso es. Sí que es verdad que aquí, porque es un poco confuso, simplemente por matizar un poco, que también podemos hacer, o sea, este es el modo en el que la cámara nos hace el apilado final, pero que podemos llegar hasta tirar 999 fotos si no queremos hacer si no queremos que la cámara nos haga la fotografía. Sí, sí, aquí está exacto, Iván Núñez, Iván está on fire, que dicen, está contestando a todo, pero no hay que disparar una vez para cada fotografía, pulsas y la cámara hace una ráfaga con obturación electrónica. Eso es la maravilla de este modo, que es prácticamente automático. Tienes que tener cuidado de dónde encuadras y de dónde enfocas, lo que dice Tito, para que te quede todo bien enfocado, pero ya está, o sea, es automático todo. Incluso a pulso. Sí.
Sí. Bueno, y ya termino con esta serie, pues un poco, ya un poco hasta donde queréis vosotros llegar, ¿no? Al final, ya sabéis estas propiedades que tiene el agua de descomponer la luz. Entonces, pues bueno, si jugáis también con focos, con iluminación, pues podéis conseguir tener una burbuja congelada con esta descomposición de la luz, que a mí me parece espectacular. A ver, es mi foto, ¿no? Al final, lo que pasa es que ha sido mucho tiempo de planificación, han sido casi 2 años para dar con la fórmula y poder hacer esta fotografía. Para mí es una de las fotos que más me han costado y que por eso lo cuento así un poco más con orgullo, ¿no? Pero que a lo mejor vosotros la veis y decís, bueno, pues tampoco es para tanto. Pero bueno, No, a mí me bueno, a gusta. ver, yo creo que es una fotografía, es por encima de todo lo que tú decías antes, depende de lo que busques, pero me parece que es una fotografía con una dificultad de ejecución brutal, porque luego al fin y al cabo no dejan de ser abstracciones que luego ya cada uno le inspirará una cosa u otra, pero evidentemente, y aquí hay muchísima dificultad en la ejecución desde el punto de vista de enfoque, de exposición, de composición, de mil cosas, porque además hay cosas que tú no controlas, Sí, eso que es. es la burbuja, claro. Exacto. No sabes por dónde va a salir ni si va a salir lo que tú quieres al final. Me he perdido por aquí una pregunta que preguntaban, ha salido un poco el comentario de la temperatura y hablabas de menos 5 grados. ¿Qué tal va Olympus a esas temperaturas? Pregunta Francisco Bien. José. O sea, bien. O sea, Según, no tuve problemas. claro, según especificaciones técnicas son cámaras selladas, resistentes a polvo, De hecho. salpicaduras y congelación por debajo de 10 grados, pero... Y está hecha con la M10, ¿eh? O sea, que Ah, voy más vale. allá todavía, que no está ni sellada, o sea que. Y aguantó bien la cámara, o sea que muy bien. Sí, luego el tema del sellado a nivel de temperaturas extremas, quizá lo que más sufre son las baterías a efectos de Sí. autonomía y tal, pero por ejemplo hay experiencias en Antártida y en Himalaya de 30 a 35 grados bajo cero y hombre, si en condiciones normales a 20-25 grados tienes una autonomía por batería de 600-700 disparos, hombre, a lo mejor se te reduce la autonomía a la mitad o menos, pero yo no conozco casos, ni, ya te digo, ni siquiera en la Antártida, ni en Georgias del Sur, ni en Himalaya, y en cumbres de más de 7.000 metros donde la cámara ya ha dejado de funcionar. O sea que... Yo ya os digo que yo no tuve problemas, ¿eh? O sea, han sido varios días y me ha funcionado perfectamente. Bueno, ¿y qué pasa con el flash? Pues, ¿qué pasa con el flash? Pues buena pregunta. Siempre es algo que siempre me habéis preguntado, que si hago fotografía con flash o no. Hasta ahora, como os decía, esta ya es una foto. Eran fotografías hechas con la M10, esta ya es una fotografía hecha con la M1. Y en este caso, pues bueno, yo siempre he sido de las personas que decía que el flash no hacía falta, y ya habéis visto, todas las fotografías que os he mostrado son sin flash. Pero es verdad que el flash ayuda. Hay que saber manejarlo y bueno, pues hay que practicar mucho. Y al final, pues el flash nos puede ayudar a conseguir fotos que sin él no se hubiese conseguido. Y esta fotografía, aunque no lo creáis, la hice un día que hacía un viento exagerado. O sea, de hecho, esa avispa está metida debajo de los pétalos porque se Está estaba protegiendo de ese viento. acojonadita perdida, está. Claro, es que se estaba así de todo el rato la flor. Bueno, pues gracias a poner una velocidad rápida y a utilizar el flash, pues conseguí congelar, ¿no? El insecto y hacer pues esta fotografía que la verdad que a mí me gusta mucho. O sea, que al final el flash lo podemos utilizar para congelar y para hacer esas fotos que a veces no podemos hacer. O, por ejemplo, pues hacer fotografías a flores, como la que vais a ver ahora, que en este caso el flash, aunque la cámara, en este caso la flor estaba completamente quieta. Era el amanecer, yo podía haber hecho la fotografía sin ese puntito de flash. De hecho, se nota un poquito, no sé si veis los pétalos de la flor que están un poquito iluminadas, pero gracias a meterle ese puntito de flash, pues se ilumina un poquito, se ilumina la flor. Y es lo mismo que pasa pues con la siguiente fotografía, donde buscando ese momento del amanecer, consigues pues iluminar un poquito la mariposa, ¿no? Y conseguir hacer pues una fotografía como esta. O sea que al final, sin el flash, esta fotografía, la mariposa hubiese quedado un poquito más oscura y a lo mejor no hubiésemos podido crear ese ambiente, pero bueno, Claro, y que. sobre todo también porque estás ahí al amanecer, tienes poca luz, la luz es de contra Eso. y bueno, pues para si quieres mantener el ambiente, la atmósfera del amanecer, ese fondo, bueno, pues darle un toquecito de luz de relleno Eso es. siempre viene bien. Exacto. Es simplemente relleno, o sea, rellenar para congelar y para obtener ese puntito de luz que hace falta. Pero claro, al final, pues podemos utilizar otro tipo de, ¿no? Ya de luces para conseguir estas cosas. Esto es fotografía con luz ultravioleta. Y bueno, pues esta parte me gusta mucho porque ya empezamos a pasarnos de esa fotografía macro y empezamos a entrar en el mundo del macro extremo. Y en el macro extremo, ¿qué pasa? Que siempre estamos acostumbrados a ver fotografías de insectos,
pero yo soy ingeniero forestal, a mí me gustan las plantas y ¿por qué las tenemos que olvidar, no? ¿Por qué no podemos hacer macroestimo con plantas? Bueno, pues este es un ejemplo, os voy a ir poco a poco, quedaros con esta imagen, porque poco a poco nos vamos a ir acercando a lo que pasa dentro de esa flor, esa es la parte... Nos vamos viniendo arriba. Sí, esto está hecho, mirad, antes me preguntabais con los tubos de extensión, esto es un apilado con el bracketing focus de la cámara y con los tubos de extensión, ¿vale? Con dos tubos de extensión de muy poquito, uno de 10 y el otro de 16. Consigues una magnificación de 1,6 por más o menos, iluminándolo con esa luz ultravioleta, pues salen estos compuestos que brillan y que para nosotros son imperceptibles, pero que para los insectos no, y conseguimos hacer este tipo de fotografía que a mí me encanta, la verdad. Entonces, sí, dime. No sé si iba a sacar a colación porque hay conversación acerca de los flashes, los tipos de flashes, etcétera, y si te parece, Iván, vale. vamos resolviendo. ¿Cuál es la velocidad de sincro de las Olympus? Un 250avo de segundo. Pero también tenemos un modo FP que puedes trabajar a cualquier velocidad de obturación. Y la primera M1 sincronizaba a un 320avo de segundo. Y luego con el tema de los flashes hay un tema interesante. Estrella, hola Estrella, ¿cómo estás? ¿Con el flash de la cámara sería suficiente? Podría ser suficiente. Lo que pasa es que yo, Iván, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo soy muy de flash fuera de la cámara. Quiero decir, el flash encima de la cámara... te ayuda poco a componer, es una luz frontal, te permite jugar poco. Entonces aquí ya entramos en el terreno de los flashes macro, de manera que tú puedas envolver al sujeto y le puedas dar dos puntos de luz, con lo cual le envuelves y además le tridimensionas la imagen y le das profundidad, cruzando las sombras, y luego ya tenemos los flashes, los FL700, FL900, que podemos trabajar incluso por radio para manejar diferentes puntos de luz y podemos incluso crear esquemas de iluminación bastante más complejos. Todo depende de lo que queráis hacer y que queráis componer. Exacto. Verdad. Pero yo lo que sí que diría es que el flash en la zapata de la cámara para hacer fotografía de este tipo no. Claro, al final aquí hay mucho debate y de hecho en el grupo de los milimetreros siempre estamos con el debate porque hay gente que utiliza el flash anular del objetivo, que eso es... Nosotros, de hecho, la experiencia de los que los tenemos no nos gusta mucho por lo que tú estás diciendo, ¿no? Y luego, exacto, tenemos la opción de coger estos objetivos que son los twin, ¿no? Que se llaman, que son como brazos con un par de objetivos, o sea, un par de flashes por delante que tú los puedes colocar, llevar el flash encima. A ver, yo llevo el flash de zapata encima de la cámara, pero también a veces trabajo como dice Tito, ¿no? Depende un poco de lo que necesites y de las formas o texturas que busques, pues vas a necesitar obviamente quitarlo y colocarlo en un lateral, ponerlo como luz de contra, o sea, aquí ya lo que tú te quieras complicar. De hecho, una solución relativamente económica podría ser con los flashes inalámbricos ópticos, porque sabéis que hay dos maneras de destellar flashes remotos, o sea, que no estén en la zapata, ¿no? O bien ópticos o bien por radio. Y tenemos ambos casos, pero con el flash de la cámara que se utiliza como para destellar un flash por control remoto con un FL600 que puedes utilizar como flash de contra o lateral, puedes crear una luz lateral que además le da volumen a la imagen, le da volumen al sujeto y no le pegas un cebollazo de flash frontal. Eso. Porque además la luz frontal lo que haces es cargarte las texturas y cargarte el contraste. Eso es. Y luego importante, pues utilizar difusores. Como le metas el fogonazo sin un difusor... O te alejas mucho o vas a terminar quemando la fotografía, o sea, lo que quieras. Sí. Pero sí, es un detalle, o sea, es un debate muy interesante, nos podríamos tirar una hora aquí cada uno contando su experiencia. Sí, pero yo creo que el flash es el gran desconocido, y de hecho hay también un libro fantástico por ahí que es Sin miedo al flash. Creo que es también de Fotoruta o de Club Foto o de... Bueno, pero yo creo que el flash es el gran denostado, o es el flash, me refiero de Zapata. Sí, en general el flash. Porque yo creo que a todos nos ha pasado al principio que ponemos el flash, hacemos una foto y entonces el primer plano queda quemado, el fondo queda negro y dices, uff, mierda de foto. Y ya está. Pero es una cuestión de aprender a manejar el flash. Claro, al final tienes un poco que saber que si modificas la velocidad, pues a lo mejor puedes modificar el ambiente, o si modificas la apertura o la ISO, o sea, en función, no es exactamente así, ¿no? Pero en función de los parámetros que tú vayas tocando, tu foto va a cambiar. Entonces al final hay que conocerlo y pues al final, pues lo que tú dices, ¿no? A la gente le da mucho miedo y al final el título de ese libro está, vamos, viene que ni pintado.
Claro, es que además yo creo que, y ya si eso lo dejamos aquí, ¿no? Pero creo que el gran secreto del mundo del flash no está en el flash en sí, sino en los accesorios que moldean la luz. Exacto, difusores, es. Reflectores, o sea, todo lo que luego te ayuda a moldear la luz. Eso es. Ese es el mundo del flash. Y además se pueden conseguir esos resultados maravillosos. Uno termina enamorándose del flash. Y le dedica sí, la verdad que mola. Una vez que empiezas a manejarlo ya te gusta. Claro, vale, es que eres el amo de la luz. Sí. Sí, porque además si haces fotografías a las 3 de la tarde, pues gracias al flash puedes conseguir pues esas luces tan duras, ¿no? Pues que parezca un poco una foto, o para imitar un amanecer si quieres, o un anochecer, o sea, lo que te dé la gana. Pues, claro, es que puedes emular el sol con el flash incluso. Sí, el sol, exacto. Bueno, pues con esto nos vamos a meter en el mundo de la fotografía del macro extremo. Y os he puesto esta fotografía porque esta es la planta a la que os voy a llevar hasta el interior hasta su interior. Y bueno, si veis en el centro, justo lo que os enseñaba antes, es la parte del centro donde están los estambres, o sea, la parte masculina y femenina de la flor. Y bueno, pues os la he puesto porque es una malva silvestre. Yo creo que todos tenéis en mente la que es la malva, pero a lo mejor una planta que es una planta, y por esto me gusta, ¿no? Porque es una planta que se la considera mala hierba y sin embargo es espectacular cuando metes la cámara dentro. Entonces, bueno, un poco aquí ya, volviendo a ese esquema, ¿no? Donde teníamos la clasificación del macro, pues como os decía, cuando ya necesitas utilizar otro tipo de cosas diferentes, ¿no? De configuraciones diferentes en tu cámara para hacer este tipo de fotos, pasamos al macro extremo a partir de eso, del 3x más o menos, y este es un ejemplo de ellos. Para los que no conozcáis mucho esto, pues simplemente hay que trabajar con este tipo de herramientas, que son fuelles, donde colocamos la cámara en un extremo, y aquí colocamos un objetivo de microscopio. Entonces, gracias a separarlo y alejarlo, conseguimos más magnificación. ¿Cuál es el problema? Que aquí siempre hay que trabajar con apilados. Y es lo que vais a ver. Entonces, en este caso estamos viendo la parte femenina de esa flor, de esa malva. Es una magnificación 4x. Y bueno, pues al final es el apilado de 70 fotografías. Y la distancia entre fotos pues son 40 micras. Así que imaginaros la paciencia que hay que tener y hay que ir. Haces una, mueves 40 micras, haces la siguiente y al final pues terminas apilándolo. Bueno, pues ¿qué pasa si nos vamos a la parte masculina? Pues que nos encontramos con la parte donde están los estambres, donde está el polen, y a mí me parece alucinante. O sea, si estáis viendo todas esas bolitas son granos de pólenes, y bueno, pues al final cada polen tiene una estructura, va a depender un poco de la estrategia que tengan a la hora de dispersarse. Y bueno, pues esta fotografía es un 4x, es la misma magnificación que lo que estabais viendo antes de la parte femenina. Pero y si nos acercamos más, ¿qué pasa? Pues que podemos encontrarnos con mucho más detalle de los estambres. Y si pasas la diapotito, pues vamos a ver una magnificación 10x, o sea, 10 veces. O sea, ya estamos hablando de fotografías que se complican mucho porque las profundidades de campo se reducen mucho. Y aquí pues estáis viendo en detalle cómo son los estambres. Las bolitas es el grano de polen y todos esos granos de polen están dentro de esos dos estambres que estáis viendo, ¿no? Eso se abre cuando hay la temperatura adecuada y la humedad adecuada y sale el grano de polen, que se queda así, enganchada con esos pinchitos, y cuando se dan las condiciones, pues o de viento, porque es arrastrado o viene un insecto o lo que sea, pues se lo lleva pegado, ¿no? Y sirve pues para luego producir la polinización. ¿Estas fotografías, Iván, con qué objetivo está hecha? Esto está hecho con objetivos de microscopio. Hay uno muy famoso que es el Amscope 4x, luego dentro están los... Este está hecho con un 10x, o sea, aquí ahí hay un mundo que es exagerado y los objetivos de Olympus para esto son muy buenos, los de microscopio. Los de microscopios de Olympus. Sí, sí. Lo que pasa es que son difíciles de encontrar, ¿eh? Claro. Bueno, pues ¿qué pasa ya si nos acercamos un poquito más? Esta es una de mis máximas magnificaciones. Aquí estamos hablando de un 36x y esto es el grano de polen en detalle, son dos granos de polenes. Ahí estáis viendo pues los pinchos y las estructuras que tienen y la distancia entre fotos es de 0,5 micras. O sea, es una auténtica barbaridad. Tienes que tener prácticamente, si aquí está el objetivo, imaginaros, prácticamente pegada la muestra. O sea, la luz que hay es muy escasa, o sea, estamos hablando de milímetros y se complica muchísimo la fotografía, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y una de las cosas buenas que tiene Olympus, y fue una de las razones por la que he decidido quedarme,
es por ese modo que tiene de disparo silencioso y de disparo antigolpes, que de hecho está las instrucciones te lo pone, ¿no? Que está hecho para disparar con objetivos de microscopio, porque te reduce tanto las vibraciones que es fundamental. O sea, aquí como se te mueva algo, el programa cuando te va a hacer el apilado se te ha estropeado. O sea, no... Claro, es que de hecho estamos hablando de fotografía microscópica ya, claro. Exacto, eso es. Y la última, bueno, y las dos últimas fotos son, queriendo ir un poquito más allá, esto es otro tipo de grano de polen, de otra especie que veis a continuación, que vais a ver ahora, y bueno, está hecha un 40 por esta fotografía, son 58 fotos para poder conseguir esta magnificación. Ya estáis viendo que el grano de polen es diferente, y si pasas, Tito, sí, bueno, pues me gusta mucho hacer este tipo de composiciones. Todas estas fotografías están dentro de un proyecto personal que se llama el Proyecto Origen, que lo que intento, con el tiempo, lo que voy a buscar es intentar hacer esto mismo que habéis visto con la malva, con las especies silvestres que tengamos en la península ibérica. En mi página web podéis ver tres especies diferentes, y bueno, tengo ya otras hechas que las tengo que publicar, pero obviamente es muy estacional este proyecto, porque tengo que hacerlo cuando, ¿no? Pues cuando es la primavera. Y lo difícil es porque se marchitan, claro, las flores. Al final, en cuanto las coges, se te marchitan y son complejas. Y como digo, termino con esta, pues me gusta luego pues ir un poquito más allá y sacar los tamaños de los granos de pólenes, de las cosas que estamos viendo en macro extremo. Y bueno, pues se pueden hacer estas cosas con programas especiales. Y nada más. Y con esto, pues si quieres pasar a la siguiente, termino. Y esta es una fotografía, por ejemplo, que la tengo para publicar. Es un estambre que va a pertenecer a esta serie del Proyecto Origen, y bueno, pues ahí veis en detalle todos los granos de pólenes pegados al estambre antes de ser liberados, y ya está, es una fotografía que la tengo sin publicar y que dentro de poco pues a ver si ve la luz. O sea, esta fotografía la estamos viendo en primicia. En primicia mundial. En primicia, en exclusiva, sí señor. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Iván, por todos tus consejos y por todo lo que nos has enseñado, porque fíjate que hemos ido de menos a más, ¿no? Yo creo que este era el objetivo, ¿no? Un poco este mes en el mundo de los mundos diminutos, ¿no? La fotografía macro, la fotografía de aproximación, pues que nos has ayudado a hablar un poco, pues, nos has ayudado a hablar con propiedad, a hablar de cuando hablamos de aproximaciones, aproximación macro, macro extremo, microfotografía microscópica, que de hecho además nosotros tenemos una cámara, la TG6, que hace tanto fotografía macro como fotografía micro, hasta 40 aumentos precisamente, la TG6. Pues oye, yo, Iván, solamente te quiero agradecer una vez más tu esfuerzo, el contenido, con el cariño con el que has preparado esta sesión. No sé si hay por aquí alguna pregunta más de Josemi. Está empeñado en que pida un fuelle. Pues nada, yo te encargo un fuelle, Josemi. Un sistema de iluminación pues, como el de la TG, pero para ópticas macrozúico. Bueno, tenemos el flash macro, es un flash twin, es un flash gemelo, y de hecho los dos elementos, las dos unidades de flash, son iguales que el flash que se entregaba con las EM1. Lo que pasa que en el caso de las EM1 el número guía era 9, creo, y en el del flash macro es 7 o al revés, pero las unidades son muy, muy parecidas. Así es que nada, pues muchísimas gracias. Yo solamente quiero, pues eso, agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Desde aquí, además, quiero enviar un abrazo muy fuerte a la gente de La Palma, a ver si, porque estamos viendo un espectáculo brutal, pero también esto está conllevando muchísimo destrozo y muchísimo, muchísimo daño. Y yo, como llevo de asunto comercial en Canarias, tengo muchos amigos allí, les quiero enviar un fuerte abrazo. Pero la naturaleza es la naturaleza, y la naturaleza tiene sus leyes, y contra nada. Eso no podemos hacer nada. Pues Iván, dejo que te despidas tú, y hemos dicho que tenemos pendiente una quedada con los milimetreros, sí. ¿De acuerdo? Y nada, nos vemos este mes en este proyecto de grandes aventuras en pequeñas cosas. Exacto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Tito, por esta oportunidad, y nada, gracias a todos por estar aquí y haberme aguantado. Y nada, ya sabéis, cualquier cosa a través de Instagram, el canal de YouTube, lo que queráis, ¿vale? O sea, que sin problema me escribís y yo las dudas que tengáis, pues os las resuelvo. Así que un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene, no, la siguiente. Cuidaros. Chao.